Sigamos. Esta es la hija, histérica, caprichosa y enferma. Ah, yo tengo una sobrina enfermita. ¿Y eso? ¿Eso de qué? No, es lo raquítica. No le gusta comer. ¿Qué te parece? Mamá, hello. ¿Qué te parece? Me encanta, mi amor. Has hecho un trabajo increíble. Has escogido unas telas que yo no hubiera escogido nunca, pero me encantan. No, yo sé que están divinas las telas, pero quiero que mires mi chaqueta, mi diseño. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Y el detalle? La tela es complicada, ¿no? El detalle del cierre me gusta también. ¿Y no que yo tengo que tener mano dura con todos? No se desespere. Con todos excepto con Bárbara. Mire, con decirle que ni Paz con el carácter que tiene ha podido dominarla. Ya no pierda tiempo, venga, siéntese. Hablemos de la otra hermana, Victoria. ¿Otra? Sí, Victoria. No tengo foto acá, pero no importa. Ella está fuera del país y ojalá nunca más vuelva. Tatiana. Eso, Tatiana. ¿Quieres que es Tatiana? Ya le dije, Mónica, grábese todo lo que le estoy diciendo. Tatiana es la hija de Aguirre y su hermana la que murió. ¿La que le dije que habían descubierto que era de Luche? A ver, sí. O sea, que mi hermana Paz le quitó el marido a la hermana que se le murió. Para que vea cómo es esa mujer de mala. ¿Él es Santiago, su papá? ¿Qué? Ese no es mi papá. Mi papá es Ignacio. Si es por él que estoy haciendo todo esto. Bueno, sí, tranquila. Pues él es el papá que conoce y que siempre ha tenido Paz. Y ojo, porque así como pelean, se tienen gran cariño. Tienen una relación muy estrecha. Uy, a mí no me gusta cómo mira ese señor. A nadie. Por eso tiene que tener cuidado, es peligroso. ¿Peligroso como de qué? No se asuste. Simplemente como con todos, hay que tenerle respeto. Entonces, a este hay que decirle... Don Santiago, señor, ¿cómo le digo? Mónica, no es tan complicado. Papá, dígale papá. Doctor es para los abogados, para los médicos. A él dígale papá. Vamos a ensayar. Buenos días, papá. ¿Cómo amaneciste? Diga. Esa mano no. Eso no. Acuérdese los tips de Paz. ¿Paz? Oh, Paz. Paz. Buenos días. Papá. Buenos días, papá. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amanecí? Vuélvame a decir. Con más seguridad, ¿sí? Vamos. Más seguridad. Buenos días, papá. ¿Cómo amaneciste?